Estamos en Parque Sarmiento, continuamos informando lo que ocurre en esta serie de Copa Davis. Una vez finalizado el primer punto, Paolo Lorenzi y Guido Pella hablaron en conferencia de prensa y contaban lo siguiente. Estás en un franco ascenso, te sentís que estás jugando cada vez mejor y hoy lo sentiste también como un paso positivo dentro de tu carrera, en este caso en Copa Davis. Sí, creo que para mí fue muy positivo porque también los últimos partidos de ATP que jugué en Arcilla fue cuando gané Hitzbühel. Así estaba mucho tiempo que no jugaba en esta superficie, creo que iba a jugar un buenísimo partido. Para mí es un momento importante de mi carrera y soy feliz de dar mi punto a mi país. Él tuvo mucho mérito también porque fue muy inteligente cuando me vio ya desde el arranque que yo estaba impreciso, que estaba cometiendo muchos errores. Él lo que hizo fue ponerse muy sólido, sin arriesgar mucho y dejarme a mí como hacer esos errores. Obviamente yo intenté durante todo el partido bajar esa cantidad de errores, encontrarle la vuelta al partido, sabiendo que me sentía incómodo, que no estaba por ahí mi mejor día, pero bueno, la verdad que él tuvo la inteligencia suficiente como para hacerme sentir que él no la iba a errar y que yo iba a tener que hacer cosas de más para poder ganarle, que no lo pude hacer. Termina siendo tu partido, y por cómo se dio el trámite, con estas posibilidades que no pudiste aprovechar, con los riesgos que tuviste que tomar, un modelo de lo difícil que es la serie para la Argentina, porque bajándose Fognini, termina apareciendo Seppi y lo está complicando a Berloca ahora en estos momentos. ¿Es una serie muy cuesta arriba para Argentina? Yo creo que lo que está haciendo Seppi ahora en la cancha no le sorprende a nadie. Seppi es un gran jugador, es un jugador que ni sé hace cuánto tiempo está en el más alto nivel. Y nosotros sabíamos que tanto Fognini como Seppi estaban al más alto nivel y están pasando un buen momento. La serie, como dije días anteriores, es complicada ya de por sí, no importa quién entra a la cancha. Y la verdad que estamos haciendo todo lo que podemos. Charlie está dejando la vida, está intentando encontrar soluciones para sacar el partido adelante. Y lo único que no tenemos dudas es que vamos a pelear hasta el final, no importa cuál sea el resultado, que es lo que venimos haciendo siempre. Ojalá que esta sea una serie que podamos sacarla adelante. Obviamente es complicada, pero como cualquier otra. Compartimos ahora algunos minutitos que tuvimos la oportunidad de hablar con Guido Pella haciendo referencia al partido que acaba de finalizar. No es para echarle la culpa a la organización y al calendario, pero tiene mucho que ver que una serie se juegue tan temprano en el año. Sí, pero es algo que escapa a las posibilidades de los tenistas, porque eso es algo que tienen que juntarse tanto la ITF como la ATP para ver qué es lo mejor para el tenis y no por ahí tanto para ellos, porque la realidad es que los que estamos en la cancha, los que estamos jugando y haciendo el esfuerzo somos nosotros. Pero bueno, esto es algo que viene hace bastante tiempo y ojalá que en algún momento se resuelva por el bien del tenis más que nada. Pero bueno, tocó jugar ahora, después de 2 meses de la final, que no fue mucho tiempo, pero bueno, es lo que toca hoy y hay que tratar de hacerlo lo mejor posible.